Con su venia, señor diputado presidente. Diputados y diputadas, sabemos qué es la Ley Federal de Derechos. Es un ordenamiento de naturaleza fiscal que establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. No debemos pasar por alto que la actualización permanente de este ordenamiento ha permitido que la misma guarde congruencia con los avances tecnológicos, las regulaciones y atribuciones con que cuenta el sector público. Por lo anterior, y otorgando plena certeza jurídica, y las y los ciudadanos deben actualizarse las cuotas de derechos con la finalidad de verificar que los montos previstos en la ley correspondan al costo real que dichos actos le representan al Estado mexicano. Por ejemplo, la reforma plantea la adición de los cobros de derechos por la obtención de folios e impresión de marbetes electrónicos para la venta de diversos productos en México. Otra actualización de los cobros de derechos proviene de las transferencias de las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina en materia de puertos, navegación y marina mercante. Más importante aún, deben ajustarse diversas cuotas previstas ante este ordenamiento a fin de equilibrar el costo de servicio con el que el derecho corresponde. Ello debido a que existe un rezago en algunas cuotas que se refleja en que los costos reales del servicio no logren ser cubiertos por las cuotas de los derechos vigentes para el año 2021. Diputadas y diputados, no querramos confundir más a la ciudadanía, por favor. Esta actualización no implica mayores recursos para el gobierno mexicano. Simplemente se asegura el cobro correcto de los servicios otorgados por el Estado para solventar sus costos. Señores y señoras de la derecha, como pueden ver, todo en este gobierno federal está bien planeado, sí, bien pensado. Entiendan, los privilegios personales ya se acabaron, aunque no les guste. Así que únanse a nuestro proyecto, únanse a nuestro país, que al fin lleva un curso, yo llevaba un rumbo después de varias décadas, y ese rumbo es hacia el progreso, para que los y las mexicanas alcancen al fin una justicia social que ustedes les quitaron, sobre todo usted, señora, que tanto se está riendo, no voltee usted, señora diputada. Pero bueno, ¿saben el significado de justicia social? Les vuelvo a preguntar, no saben qué es justicia social, eso ya lo sabemos. Pero bueno, también con todo respeto les digo que lean para que comprendan bien, con todo respeto, los dictámenes que estamos analizando y votando ayer, hoy y mañana vienen de un paquete económico con un PIB histórico, con concluye, un aumento diputada de más de un punto porcentual. Concluyo, diputado presidente. En el Grupo Parlamentario de Morena apoyaremos este dictamen de reforma porque comprendemos que es de suma importancia garantizarle al gobierno la cobertura de los costos.